cuenta es? Pues que ellos también le bloquearon la cuenta, le bloquearon la cuenta, se la bajaron a otra muchacha que hizo una denuncia. Y también eso están planeando porque ya están viendo, ahí están Pero como que. si la bloquean la página de Griselda es Roma y nos vamos contra Roma, entonces no lo vamos a dejar en paz también. Sí, no, eso están diciendo ahorita, que sería mejor, Sí. ahí están en los comentarios, sería mejor tumbarle la cuenta. Es mejor tumbarle la cuenta a ese pinche Sí, porque Roma va a hacer algo de que no debe. Entonces vamos a hacer, todos chicos, si ustedes están aquí, están siguiendo a Roma, váyanse a tumbarle la cuenta porque la verdad ha abusado mucho de Griselda, no solo físicamente, también emocionalmente ha abusado mucho de ella. Y váyanse a la página de YouTube y váyanse a TikTok y túmbenle la cuenta, haga denuncia, denuncien esa página antes que él le vaya a tumbar su cuenta a Griselda porque ella aquí está agarrando apoyo de ustedes, los regalitos son para ella, para que ella se ayude. Ella no está trabajando, anda a dos niños, no tiene dónde vivir y necesita de comida para Sí, arriba. ahí no, ahí están comentando abajo, sí, todos están viendo. No tumben, hermano, sírvete. Vamos a Mira, bloquear. él es Saló Chapín y tiene otra cuenta, tiene como tres cuentas, él. Son Escucha, tres. pero no, ojalá que no haga eso, porque imagínate todos los regalos que le han dado hoy y le tumban la cuenta, él no puede hacer eso, eso Pero sería. yo estoy viendo en otro en su en con otro teléfono que yo tengo que ellos están reunidos y están hablando de eso. Mire, Griselda, ¿por qué usted no ha bloqueado a esas personas? No lo bloquea porque ella estaba trabajando ahí con ellos. No, ella no trabaja con ellos. Marque Bueno, tú, pero estaba Griselda. trabajando con ellos, por eso es que ¿Cómo? ella no los ha bloqueado. Griselda, bloquea esas mierdas. Mira, Usted no Marvin, respira por gente, usted respira aire, mami, usted no respira gente, ¿qué le pasa? así como no sé leer, no sé cuál es la cuenta. Mire, busca donde dice Roma y bloquea esa papada, el otro donde dice la aire y bote, esas ratas, bloquéalas, mire, ve. Alvin, tú vives lejos. Ella no sabe Estoy aquí leer. en Nueva York, chica. Ay, Dios mío. Mira, tienes que llamar a la chica, a la que estaba aquí, para que vaya y le explique y le ayude. Cari, ¿dónde estás, por favor? Necesito subirte, Cari. Sí, la chiquitina esa le va a ayudar. Cari. Yo estoy acá. No, 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 es la. Oh, sí, es la Carolina. Carolina, ¿eh? Era creo que Cristina. Stephanie, algo así, creo, se No me sé si fue. está mejor, pero creo que sería mejor que ella, cuando ya termine el like, que se baje para que no se lo bloqueen o siempre lo bloquean. Se llama Gaby. Gaby, la niñita que va a donde Ah, dice. sí. Oiga, pero yo también le voy a decir algo como pues Griselda casi no sabe. También, si es por una denuncia, se la tumba la cuenta, podemos entre todos apoyarla a que TikTok se la regrese de vuelta, la cuenta. Sí. Se la regresa, Ajá. claro. Se la regresa para atrás de vuelta. Ajá. Que ella nos avise inmediatamente si se la llegan a bloquear y ya sabemos que ha sido Roma y que no Pero lo van a hacer. por eso tenemos que hacer el WhatsApp, para que ella mande un mensaje. Decimos a hacer el trato con TikTok para que se la devuelva. Sí, yo quería decirle, yo quiero estar metida en esto para ayudarle a Griselda y quería hablar con ella, pero Sí, estamos aquí para apoyar a Griselda, no para fama. No podrá porque si vive ella allí, si ella vive allí o compra casa o terreno ahí cerca, es el mismo problema que ellos van a tener. Ay, les va a doler, les va a doler. Los frijoles no los metí a la refri. Marvin, bloquea. Está bloqueando, Es que dice que estamos aquí por fama. sí, la bloqueé. Un trigueño Puerto Barrios. Otra la bloquea. Oiga, ahí están comentando y la van a hacer que compre ahí cerca, dice donde ellos. Sí, no, es que no la van a hacer que compre, no la van a hacer que compre en otro lado, ellas la van a hacer que compre ahí. No tiene el dinero en mano, ella no puede decidir dónde va a comprar. Gaby que sigue, porque Gaby dijo que vivía 3 horas y que ella podía irse y Griselda necesitaba de inmediato. Sí, Griselda necesitaba.
Brenda, quiero decirle algo. Ella ahí en las monedas que tiene ahorita tiene como $33 porque TikTok por cada 1,000 monedas paga 5 dólares. Ahí está una que dice que Rebeca, súbame, soy abogada, dice. Moneda. ¿Sí me escuchó? Que por cada 1,000 monedas TikTok paga $5 y ella tiene 6,703 monedas. Entonces ella tiene como $33, algo así ahí ahorita. Amiga, ¿tú sabes cuánto vale un león? No, pues eso sí no sé, pero lo que sé es que por cada 1,000 monedas... Porque... Amiga, un león vale $400 al cambio. Pero como TikTok quita la mitad, solamente les da casi como 150. Exacto. No, no, escúchame. De TikTok, el león que te manda te quedan $400. Porque yo hice una vez. Ay, chicos, ya se va a terminar mi internet. Vaya a poner saldo, Griselda. Pero sí, por cada 1,000 monedas que le dan a uno, TikTok le da $5. ¿Puede ir a poner? Sí. Vaya a poner entonces y se viene. Bájese y se va a poner y se viene. Pues que vaya a pagar y que deje el teléfono ahí. O así deje, vaya a ponerlo, así deje el teléfono ahí, cierre el cuento, deje el llamado. Así es, chico. Ya me cayó un mensaje. No, pues por eso vaya a poner, allí deje el teléfono. Y ahí cerquita lo tiene. No, para que logre agarrar un poquito más, primero Dios lo... Sí, así es. Van a mandar. Así es. Que manden más regalitos, manden más leones. Mira, ella, amiga, Karen, tú estás equivocada en la información que estás dando, amiga. Ella no le queda esa cantidad que tú estás diciendo y no tiene esa cantidad que tú estás diciendo, ¿ok? No, pues yo cuando cobro eso me da TikTok $5 por cada 1,000. Ajá, y lo cobras tú misma o mandas a alguien que te lo cobre. Pero ella no tiene 1,000, ella tiene K. Ella tiene 6,700 monedas tiene ella. No, es que no son monedas. Ahí están todos los regalos acumulados. Miren, 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 el Alochapín está mandando los regalos también. Pues no los necesitamos, de parte de ellos no necesitamos nada nosotros aquí, pero pues si quieren mandarlos, que los manden. Igual con los videos que subió Roma ayer, donde nos mencionaba ahí, por favor, que haga el favor de darle la mitad a Griselda con lo que va a generar. Con los videos que subió Roma donde salimos, haga el favor de darle la mitad a Griselda de lo que le dieron. Ajá. Mira, ya yo vuelvo, que yo no me voy a quedar con lo que esta amiga me dijo. A mí me gusta investigar primero para poder sí, hablar. Por cada 1,000 monedas dan $5, yo cobro, yo por eso le digo. Ahí dice, ve, Karen.